La candidata al Senado de la República por el PRI, PAN, PRD, Ivette Díaz Baena, denunció públicamente que hubo amenazas para que varias personas no acudieran al cierre del candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por Taxco a la alcaldía Venancio Díaz Arroyo. Por eso se pronunció por la paz para la ciudad y para el resto de Guerrero. Y vamos a invitar a todos aquellos que nos están escuchando y que les han amenazado para que no lleguen a esta plaza. Hoy queremos decirle que queremos paz, que queremos libertad, y si verdaderamente ustedes quieren esto aquí en Taxco. Expresó que los tiempos han cambiado y ahora es momento para las mujeres. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.